Señores, por fin ha llegado el tan esperado aumento salarial para la clase trabajadora. El gobierno, los trabajadores y el sector sindical arribaron a un acuerdo que permite este incremento salarial en promedio de hasta un 24% al mínimo del sector privado no sectorizado. La primera parte del incremento salarial comenzará a regir desde este 16 de julio y una segunda parte se comenzará a aplicar en enero del próximo año. Veamos. A los trabajadores, un incremento en sus ingresos que beneficiará a la economía de miles de hogares y mejorará sus condiciones de vida. Los nuevos salarios, como ha destacado el ministro de Trabajo, serán de 21 mil pesos, equivalente a un aumento del 19% en las grandes empresas, que tiene poco más del 50% de los empleados en la economía dominicana. De 19.250 pesos para empresas medianas, lo que supone un aumento del 59%. De 12.900 pesos para empresas pequeñas, con un 20% de aumento. Vamos a ver en detalles la escala salarial que regirá a partir de la aplicación de este aumento. Para las grandes empresas pasa de 17.610 hasta los 21 mil pesos al mes. Mientras que para las medianas empresas sube de los 12.107 pesos actuales hasta los 19.250 mensuales. De igual manera, para las pequeñas empresas, el salario mínimo aumentará desde 10.730 pesos hasta 12.900 pesos al mes. Esta disposición, debo decir, de reajuste salarial que ha recibido el beneplácito de diversos sectores, incluyendo el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, que lo ha valorado positivamente. Y esto se constituye en la más importante en los últimos 15 años, porque además llega en un momento oportuno debido a que la capacidad adquisitiva de la población se ha visto severamente afectada por la inflación, la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia. Yo me atrevería a asegurar que esto es un gran logro de la gestión del presidente Luis Abinader, además de ser una conquista de la clase trabajadora. Ahora bien, el otro elemento importante y por el que miles de dominicanos están luchando es para que se permita el retiro de una partida de hasta un 30% de los fondos de pensiones acumulados por los cotizantes en las AFP. Esto ayudaría aún más a mitigar el impacto de la crisis. Sin lugar a dudas, sería otra conquista de la clase laboral y se lograría desmantelar con esto también un injusto sistema de pensiones que rige en nuestro país.